En Estados Unidos, un avión que salió de Nueva York fue desviado al aeropuerto de Filadelfia por una alerta de bomba que luego resultó ser falsa. El sospechoso de 17 años llevaba unos cables en su cabeza que se conectaban a sus manos y una caja de cuero que se utiliza en algunos ritos religiosos hebreos. A pesar de que el joven estaba dispuesto a colaborar, el piloto del avión decidió hacer un aterrizaje forzoso. Este caso ha aumentado la histeria que reina en los aeropuertos estadounidenses desde un intento de ataque terrorista en la Navidad. Sin embargo, un colaborador de RT cree que todo este pánico es artificial y los políticos estadounidenses en realidad no piensan en los asuntos de la seguridad. Creo que se trata de una cortina de humo. Hemos oído que el senador McCain fue destituido de su cargo o que recibió una carta de amonestación por el fracaso al no impedir que el nigeriano Abdul Muttalaf subiera a bordo de un avión en Detroit. No sé qué cargo ocupaba este senador el 11 de septiembre. Nadie fue destituido tras aquel ataque, aunque en ese entonces el atentado tuvo éxito. Pero repito que ahora es solo una cortina de humo. Se instalan más escáneres en los aeropuertos porque algunos amigos de varios senadores dirigen empresas que los venden. Nadie está realmente interesado en arreglar los asuntos de seguridad. De lo contrario, habríamos visto muchas dimisiones entre los altos cargos en los servicios de inteligencia.